Con Tinita Design celebra la Navidad, le da las felicitaciones a todos sus clientes, amigos, por esta fecha tan señalada. Y en esta ampliación de Tinita Design aquí en el polígono, una nave enorme en la que tiene ya más capacidad para tener un gran taller y un gran equipo que hace que, bueno, pues la excepción de otras tiendas de decoración. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Enhorabuena, que es bonito el espacio. Nos hemos quedado maravillados, ¿eh? Es enorme, ¿no? Sí, muchas gracias. Primero, gracias a vosotros por acompañarnos todos los años y estar presente a nuestro nuevo estudio de reformas y de arquitectura. Y pues esto es una extensión de nuestro nuevo negocio. No hemos abandonado el interiorismo, el estudio de interiorismo sigue en la calle de San Pedro, en la calle del Boulevard, pero esta es la nueva oficina que tenemos para recibir a nuestros clientes de reforma y de construcción. Bueno, tu marido ha estado dando una explicación también de las reformas que hacéis, de los arquitectos, decoradores, o sea, es un gran equipo. Sí, somos un gran equipo. Esta noche está con nosotros el arquitecto que está trabajando ahora directamente con nosotros en casa. Y los proyectos que veis ahora en la pared son los proyectos que hemos hecho de obra nueva. No son de reforma, son de obra de construcción. Y sí, somos un gran equipo. Ahora mismo somos casi 30 personas en plantilla, que es un poco... como te digo, tienes que ser muy valiente para tomar en plantilla este número de personas. Soy muy inteligente, soy creativo y soy artista. Y ya lo vemos que tu hija nos ha deleitado con el piano y su voz maravillosa, que no hemos quedado todo sin habla. ¡Qué bonito canta! Gracias. Bueno, eso me hace de risa porque desde muy pequeña está cantando y tocando el piano. Y todos los años me dicen, mamá, este año puedo cantar la fiesta. Y yo, no creo que este año. Pero este año la he visto tan, ha progresado tanto que ha dicho, bueno, venga, vamos, vente a la fiesta. De verdad, ha sido el broche de oro, ha sido escuchar a tu hija tocar el piano y escuchar su maravillosa voz. Enhorabuena, y antes de finalizar, como cada año, me gustaría que diera ese mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad para todo el mundo. Que tengáis un próspero año nuevo. Muchas gracias. Hasta luego.